Tercer domingo de Adviento, a punto ya de celebrar Navidad, y el domingo de hoy nos invita a la alegría. Alegría cristiana que se fundamenta precisamente en una experiencia de Dios, una experiencia de Dios que me ama. Rescato entonces algunas ideas de los textos bíblicos que nos invitan hoy a reflexionar. En Isaías, por ejemplo, en la lectura, nos dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta afirmación entonces me ayuda a recordar que Dios está conmigo, Dios está en mí, y si Dios está conmigo, eso me debe causar una profunda alegría. En el Salmo se retoma la lectura de Lucas, lo que llamamos el Magnificat, donde María dice: proclama mi alma la grandeza del Señor. Dios me ha visto, Dios me ha observado, y en ese encuentro de tú a tú, yo proclamo precisamente esa alegría profunda que me causa que Dios me ha visto en mi pequeñez, en lo que no soy quizás tan grande que quisiera yo ser, pero tal cual como soy, Dios me ha observado y ha visto en mí cosas grandes. Por eso entonces mi alma proclama esa grandeza, porque Dios me ha visto y me sigue amando. La segunda lectura está espectacular. San Pablo nos dice: estemos siempre alegres, siempre. Un cristiano alegre es aquella persona que ha percibido entonces el amor de Dios. Un cristiano triste es que a lo mejor le falta encontrarse con esa experiencia viva del Dios que sale en mi encuentro. Seamos constantes en la oración, y no tanto en el rezo, y no digo que sea malo rezar, sino en la oración constante. Estamos siempre dispuestos y dispuestas a hablar con Dios y encontrarme con lo que soy yo en mi persona. En esa oración entonces profunda que me invita a ser cada día mejor. Y por eso me regocijo profundamente, porque en la oración me descubro y descubro la presencia de Dios. Y entonces dejemos que el Espíritu actúe en nuestra vida. Dice San Pablo: no apaguen el Espíritu, no apagar la acción del Espíritu. Al contrario, seamos conscientes de que el Espíritu actúa a través de mí, y esa presencia de Dios entonces dinamiza profundamente mi ser y me hace estar profundamente alegre. Y al final entonces, una vez más, nos recuerda la acción de Juan el Bautista. Juan fue el que prepara precisamente el camino del Mesías. Tú y yo estamos llamados y llamadas a preparar con una profunda alegría que el Mesías está con nosotros. Y lo que celebramos precisamente el 24 o 25 de diciembre es esa alegría profunda de que Dios se ha hecho hombre por amor a ti y por amor a mí. Esa alegría profunda que solamente Dios nos sabe dar a través del Espíritu Santo. Entonces, reto para la semana: estar todos los días alegres. Y si hay una tristeza profunda en mí, con alegría me da la esperanza de seguir adelante. Y entonces permanecer en Dios me hace que esa tristeza sea más llevadera. Dios está contigo, está conmigo. Dios me ama profundamente. No tengamos miedo a dar ese paso a ser profundamente alegre. Recuerda, esta semana buscar a toda costa ser profundamente alegres. Oramos unos por otros y pido a Dios que te bendiga. Nos vemos.